Y aquí hemos encontrado, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí hemos encontrado un blog súper interesante que habla de psicología y nos habla de cómo dejar con seis estrategias, cómo dejar de procrastinar para vencer la procrastinación. Dice que la procrastinación es el hábito de aplazar determinadas actividades y hacer en su lugar otras más agradables. En otras palabras, procrastinar es dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Esto pasa también con el tema del emprendimiento, ¿no? Es un tema que cada vez nos pone mal. Cada vez que caes en este mal hábito, aumentas tus tiempos de ejecución y te alejas de los objetivos que vos crees. ¿Sí? Si quieres mejorar tu productividad, es imprescindible prestar atención a esta conducta y trabajar para evitarla, nos dice este blog tan interesante. Fíjense qué interesante. Es probable que te reconozcas como un procrastinador, aunque el término es relativamente nuevo. La procrastinación es una conducta muy común, nos dice esta autora o psicóloga. La buena noticia es que al ser una conducta aprendida también se puede desaprender, o sea que uno puede también escaparse de esta situación y empezar a hacer bien las cosas. Dice que el principal disparador de la procrastinación son los sentimientos negativos. Cuando te sientes estresado, indeciso, sobrepasado o incluso aburrido, es más probable que recurras a esta conducta. Generalmente uno está estres cuando está estresado, esto significa que dejas para mañana o para otra semana lo que puedes hacer hoy. Que no te pase lo mismo en este 2024 que está por empezar, ¿sí? Es un año nuevo, muy distinto. Es un mecanismo sencillo, dice, basado en la tendencia natural de las personas a evitar cosas desagradables. Es como que no queremos salir de esa situación de agradable, de zona de confort, ¿sí? Sabiendo esto, si quieres evitar la procrastinación, debes controlar los sentimientos negativos, nos dice este blog tan importante, táctica práctica que hemos encontrado. Dice, aunque no puedes eliminar por completo todos los sentimientos negativos relacionados con el desarrollo de tu trabajo, sí puedes controlar algunas situaciones que favorecen su aparición. Acá nos explica, nos habla de seis tácticas para controlar la procrastinación y mejorar la productividad. Dice que hay que establecer objetivos, ¿no? Una cosa importante como para que uno se mantenga en metas que de alguna manera le permitan mantenerse en la responsabilidad de hacerlo. Esto de salir de esa zona de confort, como decía recién, para que no termines procrastinando. Conocer el motivo que hay detrás de tu esfuerzo te ayudará a vencer la tentación. La motivación es una fuerza muy potente, ¿sí? Que te empuja a realizar esfuerzos para conseguir lo que vos deseas. En este sentido, es lo opuesto a la procrastinación, porque te anima a aplazar recompensas inmediatas para lograr recompensas mayores a largo plazo. Fíjense qué interesante lo que se dice en este blog de táctica práctica, ¿sí? Que a la hora de definir objetivos debes procurar que sean los más específicos posibles. Los objetivos muy generales o amplios no van a resultar motivadores. O sea que si vos querés decir que en un año me hago millonario y tengo cinco Ferraris, eso no va a ser muy motivador porque sabes que es un imposible, ¿no es cierto? Como también que digas, voy a bajar 70 kilos cuando realmente tenés un sobrepeso abismal, entonces te tenés que rodear de metas que te ayuden a poder lograr ese objetivo, ¿sí? Esa es la primera meta, el primer objetivo. Vamos a nombrar el segundo. Organiza tu día, dice. Una de las principales desencadenantes de la procrastinación es tener que decidir cuál es la acción siguiente. No saber qué hacer genera sentimientos negativos y hace más probable que recurras a la procrastinación. Habrás comprobado que la tentación aumenta en los momentos de cambio de tarea. El motivo es que iniciar una actividad genera cierta resistencia porque requiere un esfuerzo extra, nos dice este blog o este artículo. Si a esta resistencia se le suma el esfuerzo mental de planear la siguiente actividad, las probabilidades de procrastinar se van a multiplicar.
Para evitarlo, debes tener tus actividades diarias planificadas para saber siempre cuál es la siguiente tarea. Lo mejor es hacer la planificación al día anterior para iniciar tu día con objetivos claros, cosas que vayas a hacer reales, ¿sí? Mira acá qué interesante, les regala a esta persona en este blog Táctica Práctica. Dice, te regalo un cuaderno de trabajo al apuntarte a mi newsletter. Un recorrido de 3 semanas para que analices la situación, identifiques tus áreas de mejora y redescubras tu fortaleza. Dice que la tercera clave que se puede hacer es dividir el trabajo. Si te enfrentas a un trabajo demasiado complejo y no sabes cómo empezar, es probable que te asalten las dudas o te sientas sobrepasado. Dice, cuando te sientas incapaz de abordar algo, surge la tentación de aplazar esta tarea para hacer otras cosas, otras que te resulten más agradables. Para evitar esto, la mejor estrategia es dividir tu trabajo en tareas pequeñas y sencillas de abordar. Cada parte de trabajo se convierte en una tarea simple, o sea que vayas abordando con tareas simples una a la vez que puedas ir haciendo. Todo tiene que ver con todo en general. Si uno quiere, por ejemplo, bajar de peso, quiere emprender un negocio, quiere generar, digamos, pasos para una carrera, si estás estudiando, pero sobre todo enfoquémonos en el tema de los negocios, ¿sí? Uno se tiene que ir enfocando por parte en pequeñas y sencillas tareas que uno pueda llegar a abordar. El cuarto objetivo es eliminar distracciones, nos dice. Si quieres estar más concentrado en tu trabajo, debes eliminar o reducir al mínimo las potenciales fuentes de procrastinación. Es posible que tengas más mérito vencer la procrastinación en un entorno cargado de distracciones y fuentes alternativas de diversión, pero es un esfuerzo innecesario. ¿Cuáles son las distracciones que debes evitar? Depende de cada caso, pero hay algunas muy comunes. Hoy en día el teléfono móvil es la gran tentación, donde todos tenemos casi de todo: redes sociales, internet, videos, música. Entonces, apágalo directamente si tenés que estar emprendiendo, a no ser que lo uses para emprender, para generar un negocio. Lo mejor es tenerlo en silencio, fuera del alcance cuando estés trabajando. Si eres de los que piensas que debes estar constantemente conectado, la mejor noticia que tengo para ti, dice, no es absolutamente necesario, y eso está bueno saberlo. Para comprobarlo, puedes preguntarte de todas las notificaciones que tienen en tu móvil, ¿cuál es realmente la más urgente? Y ahí te vas a dar cuenta que no todas tienen que ver con algo que tenga que ver con el área de tu trabajo. Además, hay posibilidades de mantenerte disponible para emergencias, evitando las distracciones. Los teléfonos permiten silenciar de manera selectiva las notificaciones. Lo ideal es tener todo silenciado, excepto las llamadas. Nadie recibe peticiones urgentes a través de redes sociales o correos electrónicos. Puedes permitirte estar a una hora sin atender estos canales. Si trabajas con un ordenador, otra fuente de distracción es el acceso a Internet. Dice, porque hay trucos para evitar la tentación, que son desactivar la conexión a Internet si no es imprescindible para la tarea, eliminar los accesos directos para dificultar el acceso a páginas preferidas, para procrastinar y así dejar para el otro día esas tareas que son importantes. Entonces, las personas de tu entorno también generan interrupciones, son fuentes de distracciones, aunque no lo creas, y puedes silenciar a ciertas personas. Si puedes poner límite a esas interrupciones, si estás concentrado y te interrumpe, puedes decir amablemente que atenderás a esas personas más tarde. Incluso de manera preventiva, puedes avisar a tu entorno de los medios del día, perdón, de los momentos del día en lo que no quieres interrupciones. El truco para que estas ideas funcionen es ofrecer un momento alternativo para atender las peticiones. No basta decir ahora no puedo, debes indicar cuándo estarás disponible. Eso en el caso de personas que por ahí no son efectivos para tu trabajo o tu hora de estudio o las cosas que vos tengas que hacer, trabajos de oficina, trabajos de la facultad o simplemente que estés emprendiendo, como es nuestro caso. La multitarea es otra fuente de distracciones que, además de disminuir el rendimiento, facilita la procrastinación. Al tener varias tareas abiertas, es fácil que te decantes por la más agradable, aplazando otras más importantes. Hay que sacar las tareas que por ahí resultan fáciles, entretenidas, y dedicarse a aquellas que realmente son importantes para tu día a día.
Acá nos habla de la recompensa por tu esfuerzo, tener prevista una recompensa te anima a trabajar de manera más eficaz y productiva, nos dice. Aunque puedes optar por la recompensa que quieras, una buena opción son precisamente esas actividades agradables que has estado evitando. El objetivo es dejar de utilizar estas actividades como justificación para no realizar tu trabajo. Cuando dejes de utilizarlas como excusa, podrás empezar a utilizarlas como recompensa por el trabajo bien hecho. Usar recompensas de este tipo refuerza tu sensación de logro y no es lo mismo hacer algo agradable que hacer algo agradable que te has ganado. Esto significa que, por ejemplo, hacer todas esas cosas que te producen placer, atender las redes sociales o charlar con amigos o estar con tus juegos o estar en páginas de chimentos o estar viendo qué hace el otro, eso dejártelo como una especie de premio. Además, usarlas como recompensa cambia la forma en que lo disfrutes, pero mientras estás trabajando, mientras estás haciendo algo por tu bien, desactivalas. Después dice, personaliza tus estrategias, que esta es la última. Si quieres reducir el impacto del mal hábito, es importante que observes tu propio comportamiento. No todas las personas procrastinamos igual, ni sentimos debilidad por las mismas actividades. Debes identificar cuáles son las actividades que utilizas como vía de escape. Puedes llevarte alguna sorpresa y descubrir que estás procrastinando más de lo que vos crees. Algunas actividades son claramente gratificantes y es fácil detectar que son una forma de evadirse, pero hay tareas que aún no son gratificantes en sí mismas, sí pueden reportarte ganancias por el simple hecho de terminarlas. Me refiero a trabajar en tu emprendimiento, trabajar en tu oficina, trabajar, digamos, en tus horas de ocio, pero estudiando, me refiero. Por ejemplo, puedes poner la lavadora, no suele ser muy gratificante, pero si tienes frustrado por no ser capaz de terminar tu trabajo, el hecho de poner la lavadora, es decir, ejecutar una tarea y terminarla con éxito puede resultar satisfactorio. Por último, tienes que conocer los disparadores concretos de tu conducta. Piensa en las situaciones en las que sueles procrastinar y busca tu patrón. Encontrarás las tareas y los momentos en los que la tentación es mayor. Esto significa que si vos, por ejemplo, te das ciertos gustos después de haber hecho lo que tienes que hacer, vas a tener una vida mejor e incluso una actividad hecha, lograda y resuelta, que te va a llevar a resultados óptimos y realmente no vas a haber perdido, no vas a perdido tu tiempo para nada. Este era nuestro video sobre 6 estrategias para no procrastinar durante el 2024. Se nos está yendo ya el 2023, así que esperemos que te sirvan y deseo que esto sea de tu agrado. Si te ha gustado el video, danos me gusta. Por favor, suscríbete y danos un like abajo y comparte este video en todas tus redes sociales. Te mando un abrazo Bueno, te gigante. agradecemos que hayas llegado hasta aquí, hasta este momento. Y simplemente si te ha gustado el video, dale like debajo en la cajita de comentarios. Suscríbete al canal y por favor comentá. Siempre tus dudas serán respondidas y también asesorado cuando sea necesario. Te mando un abrazo muy grande y espero verte en el próximo video de Atrapa tus dólares. Un besito.